Muy buenas tardes. Les quiero, ante todo, agradecer mucho la presencia de todos ustedes. Los estamos recibiendo con el viceministro Pablo Ferreri y el director de nuestra asesoría macroeconómica, Cristian Daude, para, como fue anunciado, presentarles algunas medidas que hemos diseñado y aplicaremos para estimular especialmente la inversión y el empleo en Uruguay. Yo quiero comenzar por hacer algunas reflexiones muy breves acerca del escenario en el que estamos presentando estas propuestas. Este periodo de gobierno se inició, como ustedes recordarán, con un enlentecimiento del ritmo de crecimiento que Uruguay había tenido en los años previos. Uruguay nunca dejó de crecer, sin embargo, ese ritmo decreció significativamente. Y luego, a partir, sobre todo, del segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, Uruguay comenzó a retomar un ritmo de crecimiento un poco más importante. ¿Cuáles son los motores del crecimiento? Los que estamos mostrando en esta lámina, los grandes componentes de la demanda, esto es el consumo, las exportaciones y la inversión. Solo que los componentes que han estado teniendo un componente más dinámico en los últimos tiempos son el consumo y las exportaciones, como ustedes están viendo ahora en la lámina que se está proyectando. Fíjense ustedes que, sobre todo a partir de mediados de 2016, tanto uno como otro, consumo y exportaciones, han tenido una evolución realmente importante. Y les agregó que la siguen teniendo. Uruguay terminó 2017 con el trimestre de mayor crecimiento del consumo en los últimos años. Las exportaciones el año pasado, en términos de volumen físico, las exportaciones de bienes aumentaron 10%. Y en el mes de enero de este año, o sea, el mes pasado, aumentaron 20%. Las exportaciones de servicios todavía han tenido un ritmo más alto que las de bienes. Quiere decir que tanto el consumo como las exportaciones han venido cumpliendo con mucha significación ese papel de motores del crecimiento. Pero también la lámina nos está mostrando, sobre todo en su área derecha, que últimamente la inversión no ha tenido un comportamiento igualmente dinámico. Y contrasta la evolución de los últimos periodos que hemos observado en esa lámina con un comportamiento especialmente importante en los años previos. Y eso es lo que queremos ayudar a corregir con este conjunto de medidas. Porque la inversión no es cualquier motor de crecimiento. Es el más genuino, el más profundo, el más estructural. Y sobre todo el que presenta una asociación más directa, sobre todo, con
el empleo. Uruguay necesita seguir creciendo y necesita crecer cada vez más en los tiempos que vendrán, pero también necesita tener mayor capacidad de creación de empleo. Y dada esa asociación especial que hay entre inversión y empleo, es que nosotros hemos diseñado este conjunto de propuestas de las que ahora vamos a dar cuenta y que esperamos tengan resultados muy positivos desde varios puntos de vista. Allí, la lámina que estamos ahora presentando nos indica tres grandes componentes de estas medidas a los efectos de ordenarlas sistemáticamente. Por un lado, estamos refiriéndonos al régimen de estímulos y promoción de exportaciones concebidos en términos generales, pero como indica la segunda categoría, con especial referencia a las empresas de menor porte y particularmente a las que solemos llamar micro y pequeñas empresas. Esos estímulos a la inversión, teniendo en cuenta especialmente no solo la ley de inversiones, sino el funcionamiento de la Comisión de Aplicación a la Inversión y a la promoción de estas inversiones, nos resulta importante también agregar mejoras en el tratamiento que le damos a los contribuyentes, particularmente en las acciones que esos contribuyentes practican para cumplir con sus obligaciones tributarias. Esto no solo puede tener un efecto indirecto, sino que a veces directo, sobre también, en este caso, un estímulo a la inversión. Porque mejoramos y a veces disminuimos, esperémoslo así, los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que muchas veces en términos de dificultades burocráticas, en términos de tiempo, en términos de gestiones que se alargan, pueden terminar desestimulando la inversión. Corregir esas situaciones y mejorar el tratamiento que le damos a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones es también para nosotros uno de los capítulos, de los tres capítulos que tiene esta propuesta de estímulos a la inversión. Vamos a comenzar con el primer capítulo que tiene que ver con estímulos a la inversión y particularmente aquella generadora de empleo. En este primer capítulo nos vamos a referir a beneficios que se dan dentro del régimen de la ley de inversiones y lo que tiene que ver con la Comisión de Aplicación de Proyectos de Inversión, la COMAP. Y vamos a ver esto en dos partes. En primer lugar, vamos a estar viendo cambios estructurales que se generan de manera general al régimen de la COMAP, y luego veremos un segundo capítulo de beneficios extraordinarios que se estarán dando para el año 2018. Los cambios al régimen general de la COMAP son cambios verdaderamente importantes. ¿Y qué objetivos buscan estos cambios? Los objetivos que buscan es hacer un régimen más fácil, más simple, más efectivo y que promocione con mayor intensidad la innovación y el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué más fácil? Más fácil porque se pretende privilegiar de manera más importante aquellas empresas que generen externalidades positivas con mayor intensidad, que generen más derrame en la sociedad. Y por lo tanto, para este tipo de proyectos, llegar al 100% de la exoneración permitida va a ser más fácil. Para eso, se podrá contar con una matriz renovada, cambiada,
que contará con la posibilidad de generar 130 puntos en los cómputos en vez de 100, como es el régimen actual, y por lo tanto hará más fácil llegar al 100% de la exoneración que está permitida en este régimen. ¿Por qué más simple? Porque se están simplificando algunos de los indicadores principales que permiten generar puntos para obtener beneficios por inversiones. Fundamentalmente, se está simplificando el indicador de empleo. Este indicador va a tener el objetivo fundamental de promover el empleo, en este caso, con los cambios que se están haciendo a toda la generación de empleo por igual. Se estará generando un punto por cada puesto de trabajo generado, y no como ahora, que este indicador tiene algunas complejidades o algunas sofisticaciones adicionales. Volvemos a un esquema similar a lo que había en un primer momento en este régimen, simplificándolo y potenciando, por lo tanto, la generación de empleo. ¿Por qué más efectivo? Hemos detectado, analizando el comportamiento del régimen, que en muchos casos, algunas de las empresas que obtienen los beneficios no logran, a través del plazo que tienen para utilizar los mismos, utilizarlos en un 100%. Por eso, se les estará permitiendo a las empresas, en función del volumen de la inversión realizada, poder detener el cómputo del plazo por un año o dos años para poder evitar que se consuma el tiempo en periodos donde no tienen una generación efectiva de renta, lo cual puede hacer que muchas veces ese plazo se venza sin que utilicen todos los beneficios. Más simple, más fácil y más efectivo. Y con un mayor cuidado, decíamos, del medio ambiente y con una mayor promoción de la innovación. En la matriz actual de puntos para generar los beneficios, la producción más limpia y la innovación, desarrollo e investigación se encuentran juntos y generan 25 puntos. A partir de estos cambios estarán separados y generarán 45 puntos. Dentro de esos cambios, además, queremos generar, en el caso de la producción más limpia, pautas más claras, más previsibles y también más exigentes para premiar efectivamente aquellos proyectos que tengan efectos concretos e importantes a la hora de cuidar y proteger el medio ambiente. Dentro de estas pautas para proteger el medio ambiente, una innovación importante, se estará dando un importante impulso a la movilidad eléctrica. Estamos a los albores, en los albores del desarrollo del mercado de automóviles eléctricos y por lo tanto entendemos necesario generar un estímulo concreto que permita dar estímulos, beneficios a la inversión por parte de empresas con fines productivos cuando se contratan o se compran o se invierte en vehículos de pasajeros eléctricos. Este beneficio será temporal para colaborar en el desarrollo de este mercado y será un beneficio que se otorgará por 3 años. Por lo tanto, estos son los principales cambios que se estarán realizando en el régimen general de la Comap, que también tendrá cambios instrumentales o administrativos, generando una ventanilla de ingreso más sencilla, con formularios más sencillos y con una aplicación más intensiva de la tecnología para poder hacer los procesos de manera más inmediata, de manera más ágil. Una vez vistos estos cambios generales, queremos comentar algunos beneficios extraordinarios que se estarán dando para el año 2018. Como mostraba el ministro, la evolución de las inversiones se ha comportado con una evolución más lenta y por eso entendemos necesario potenciar aún más lo que es esta modificación general de beneficios que comentábamos anteriormente. Estos cambios para el 2018 constan de 3 puntos. Aquellas empresas que ya tienen aprobados proyectos de inversión mediante el régimen de Comap, para las inversiones que efectivamente realicen en el año 2018, esas inversiones serán computadas por un factor de 1.2, es decir, se tomarán por un 120% de lo efectivamente invertido. Esto es para acelerar la concreción de las inversiones
que ya están aprobadas. Esto es para todos los proyectos que ya estén aprobados o que se aprueben. Pero además hay un segundo beneficio para aquellas empresas que presenten proyectos entre marzo del 2018 y febrero del 2019, es decir, en los próximos 12 meses. Aquellas empresas que presenten proyectos en ese periodo de tiempo y concreten al menos un 75% de la misma antes de diciembre de 2019, la matriz de puntos que hayan obtenido, la exoneración que hayan obtenido a través de la aplicación de esa matriz, se multiplicará por 1.1, es decir, se dará una exoneración del 110% de lo que se obtiene bajo el régimen general. Por lo tanto, aquí presentamos dos beneficios extraordinarios que además son acumulativos. En tercer lugar, queremos hacer un comentario sobre un instrumento que tuvo una aceptación muy importante por parte del sector privado, que son los beneficios a los proyectos de construcción de gran dimensión económica. A lo largo del año 2017 se pudieron presentar proyectos de gran dimensión económica en la construcción, proyectos que superaran los 15 millones de dólares, 123 millones de unidades indexadas, y el resultado de esta herramienta fue que en el 2017 se presentaron 57 proyectos por una inversión potencial de 1.900 millones de dólares y 1.7 millones de metros cuadrados potenciales de construcción. Por eso entendemos necesario, prudente, atinado, extender el plazo para la presentación de estos proyectos, plazo que vencía al 31 de diciembre del año pasado, extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2018. Con algunos cambios para aquellos proyectos de construcción de gran dimensión que se presenten en el departamento de Montevideo, con una casuística diferente a los proyectos presentados en otras zonas del país. Allí se estará fijando un umbral de inversión mínima requerida de 90 millones de unidades indexadas, aproximadamente unos 12 millones de dólares, y con un porcentaje de áreas comunes requerido del 15% en vez del 20%. Esperamos con esto continuar el camino exitoso que hemos obtenido, que hemos llevado adelante en el año 2017 con la presentación de más proyectos a lo largo de este año. Estos son algunos beneficios, como decíamos, extraordinarios que se suman a los cambios generales al régimen que comentábamos. Pero también queremos comentar algunos cambios que van más allá del régimen de la Comisión de Aplicación de Proyectos de Inversión y que tienen que ver con el estímulo a la producción nacional, a la industria nacional, en el caso de la producción de maquinaria agrícola. Al día de hoy, la importación de maquinaria agrícola está exonerada de impuestos, fundamentalmente lo que tiene que ver con los impuestos, por ejemplo, a la importación, lo que se paga de IVA o de IVA importación al momento de desaduanar maquinaria agrícola. Ahora bien, si una empresa quiere fabricar esta maquinaria a nivel nacional, la importación de partes para la posterior fabricación no está actualmente exonerada. Y entendemos un buen estímulo poner en pie de igualdad a esa producción nacional con la importación de la maquinaria agrícola. Por lo tanto, se propondrá a consideración del Parlamento Nacional un proyecto de ley que exonere de tributos a la importación de partes para la fabricación de maquinaria agrícola, cuando quien la importa es una empresa que esté principalmente dedicada a la fabricación de este tipo de maquinaria. Y en último lugar, dentro de este primer capítulo, queremos comentarles que en aras de propender, de estimular la transparencia societaria, la simplicidad de las estructuras tributarias, lo cual además facilita el control de las administraciones tributarias. En el caso de las reestructuras societarias, donde los beneficiarios finales continúen siendo exactamente los mismos, ese tipo de reestructuras
se propondrá un proyecto de ley también donde las mismas estén exoneradas de impuestos. Hoy por hoy, el Estado cuenta con las herramientas necesarias, con las bases de datos, con los registros necesarios para saber quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas. Y por lo tanto, esto es posible de hacerlo específicamente para esos casos. Continuamos ahora con el segundo capítulo. Muchas gracias. Como decía el ministro, dentro del paquete de medidas que estamos proponiendo hoy hay un conjunto de medidas que son específicas para las micro y pequeñas empresas. La razón para esto es, creo que es clara, pero lo acaba de decir el ministro, es que las micro y pequeñas empresas cumplen un papel fundamental en la creación y en el empleo en el país. Son las empresas que de alguna manera constituyen nuestro entramado social. La gran mayoría de las empresas son micro y pequeñas empresas y son las que muchas veces sufren más cuando hay necesidades o trámites, etcétera, para acceder a los instrumentos. Son donde los costos esos se reflejan más fuertemente, porque el empresario tiene que dejar de hacer algo para poder presentar un proyecto, etcétera. Entonces queremos y creemos que las medidas que estamos presentando hoy van a ayudar a levantar algunas de esas barreras y a potenciar la inversión y la creación de empleo en este conjunto importante de empresas para el país. Como primer conjunto, que son dentro del régimen de promoción de inversiones, estamos planteando dos puntos. Uno son beneficios adicionales dentro del régimen de la COMAP para los micro y pequeños emprendimientos. Y en concreto esto implica que hoy en día, cuando el beneficio que surge de la matriz, hoy en día le estamos dando un 10% más a las micro y pequeñas empresas. Lo que vamos a proponer es que se dé un 20% más del beneficio de exoneración sobre el IRAI que surge de esa matriz. O sea, un 10% adicional al beneficio que hoy en día reciben las empresas de menor porte. Por otro lado, claramente acceder y presentar un proyecto de la COMAP tiene sus requerimientos de información de varios tipos, y entonces de ese punto de vista para los procedimientos también estamos proponiendo facilitar presentar proyectos a la COMAP por parte de las MIPES, y esto en particular se expresa en las exigencias contables que hoy en día tenemos desde la COMAP. Proponemos simplificarlas hacia el mismo conjunto de exigencias contables que tiene la DGI para este conjunto de empresas. O sea, una unificación y simplificación para todas las empresas. Si tienen la información que requieren de todas maneras para el cumplimiento tributario, eso será suficiente para poder presentarse desde el punto de vista de la información requerida a la COMAP hoy en día. Por otro lado, para las MIPES, hoy en día existe un conjunto de beneficios automáticos, porque no siempre la inversión que llevan adelante las empresas es de un volumen tal que amerita pasar por un proceso, por ejemplo, de presentar un proyecto de estos a la COMAP. Entonces existe hoy en día ya un conjunto de beneficios automáticos para las inversiones que se llevan adelante en las empresas que facturan menos de 10 millones de UI al año. Lo que estamos proponiendo hoy en día es ampliar esos beneficios. ¿En qué dimensiones? Bueno, los tienen ahí en la lámina. Actualmente las inversiones para las empresas que facturan menos de 5 millones de UI al año, que es un poco más de $650,000 al año. Actualmente se puede, de la renta imponible, digamos, sobre la cual hay que pagar el impuesto a la renta, se pueden deducir hasta el 40% de ciertas inversiones en bienes muebles, hasta un 20% de ciertas inversiones en bienes inmuebles, y todo esto está topeado
en un 40, no pueden representar más de un 40% de la renta neta para, a efectos de las deducciones o de las exoneraciones fiscales. Estamos proponiendo, ahí tienen los números, incrementar a 60% para los bienes muebles, la inversión, digamos, 60% de la inversión podría afectarse a la renta exonerada, un 30% de la inversión en construcción o obra civil, y el tope se elevaría a un 60% de las rentas exoneradas, de la renta neta podría ser exonerada. Esto esperamos que sea un beneficio, y es automático esto. Esto significa que a la hora de liquidar sus impuestos pueden, y tener las inversiones, se puede simplemente registrar estos beneficios sin tener que hacer otros trámites. Por otro lado, y esto también va en la dirección de lo que decía el ministro hace un rato, que la simplificación impositiva para las empresas también representa no solamente que sea más fácil cumplir con las obligaciones, sino también sea más fácil invertir, hacer negocios, etcétera. Y también, como mencionaba al principio, para las micro y pequeñas empresas, esto es un aspecto muy importante, porque no todo el mundo, obviamente, ahí cuenta con un departamento contable o con un asesoramiento continuo para cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces estamos proponiendo un sistema simplificado de impuesto al patrimonio para las empresas que hoy en día facturan menos de 4 millones de UI y no son sociedades anónimas, y estén y adhieran a la factura electrónica. Y ahora voy a decir un poco cuál es la idea detrás de esto, ¿no? Hoy en día ya el impuesto a la renta para estas empresas, existe un régimen simplificado que significa que por franja se paga un X porcentaje de las ventas a efectos del IRAI. Lo que básicamente estamos proponiendo es que para el impuesto de patrimonio también haya un sistema similar, simplificado, en el cual por franjas con tasas proporcionales se pague un porcentaje de las ventas como impuesto de patrimonio, y eso simplifica mucho la vida. Simplifica también en el sentido que DGI está avanzando mucho y rápidamente para incluir a este grupo de contribuyentes en lo que es la factura electrónica. O sea, tendremos también IVA compras, IVA ventas, de una manera sencilla, disponible, y la DGI estará en condiciones rápidamente de proponer, en realidad, algo parecido a lo que tenemos hoy muchos quienes contribuyen a IRPF, una liquidación simplificada que le propone al contribuyente, ¿no? Porque tendrá todos sus contactos con la DGI estarán dentro de ese sistema. También, a efectos de facilitar esto, la DGI va a poner a disposición de los contribuyentes un software de manera gratuita para poder liquidar y cumplir con estos objetivos. Nosotros en ese sentido creemos que, si bien acá estamos hablando de simplificar un impuesto, esto va a contribuir mucho a reducir el cumplimiento, el costo de cumplimiento y el tiempo que implica interactuar, digamos, con todo lo que es el régimen de liquidación de impuestos, y eso está ligado también a lo que va a hablar Pablo en el último capítulo de lo que vamos a presentar hoy. Muy bien, entonces volvemos a Pablo para concluir la presentación refiriéndonos a el tratamiento que vamos a intentar mejorar respecto a los contribuyentes, particularmente en lo que refiere al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Pablo. Bien, en este tercer capítulo pretendemos generar mejoras, como lo decía el ministro, para los contribuyentes en su relación con la administración tributaria. Fundamentalmente estamos hablando de la relación, del relacionamiento de los contribuyentes con la Dirección General Impositiva, lo cual esperamos que redunde en avances importantes. Vemos allí tres capítulos. El primero está vinculado a medidas que apuntan a reducir los costos a la hora de cancelar obligaciones tributarias.
y nos estamos refiriendo a los casos donde se generan deudas por el no pago de impuestos o por las liquidaciones que se realizan a la hora de generar procesos inspectivos. En estos casos, vuelven muchas veces muy onerosas esas deudas la forma en que se calculan los recargos por mora. Hoy por hoy esos recargos son siempre capitalizables y estamos proponiendo un mecanismo donde sean capitalizables solo los primeros 5 años y después esos intereses se calculen de manera lineal para hacer menos oneroso este monto y por lo tanto más accesible la liquidación de los adeudos tributarios. En esa misma línea también, para el caso en el que la DGI genera juicios ejecutivos para el cobro de los adeudos, para el cobro coactivo de adeudos tributarios, se generan también aranceles profesionales que nuevamente generan un costo adicional que puede ser muy importante. Por lo tanto, se va a estar proponiendo un cambio en el cálculo de esos honorarios profesionales para hacerlo de una manera mucho menos onerosa y por lo tanto, de esta manera colaborar junto con la nueva fórmula de cálculo de recargos por mora para hacer más accesible la cancelación de adeudos tributarios. En segundo lugar, gracias a la tecnología se pueden ofrecer, como decía Cristian, programas de ayuda para liquidar más sencillamente los impuestos o para poder gestionar la factura electrónica y junto con eso también habilitar nuevos canales de pago para los contribuyentes. Básicamente estamos proponiendo una norma que faculte al Poder Ejecutivo a poder cobrar los impuestos a través de medios electrónicos de pago. Básicamente nos estamos refiriendo a tarjetas de débito y de crédito, para lo cual se requiere una norma específica. Esto también contribuye especialmente, fundamentalmente, con las pequeñas empresas. Las empresas de tamaño medio y grande, fundamentalmente, pagan sus impuestos hoy día a través de transferencias electrónicas. Pero en el caso de las pequeñas empresas, donde, por ejemplo, pagan un monto fijo mensual por el impuesto a la pequeña empresa, justamente, o en aquellos casos donde se pagan cuotas iguales todos los meses para cancelación de convenios de pago, de adeudos tributarios, poder hacerlo a través de la suscripción, por ejemplo, a una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, para los pequeños comercios es una simplificación verdaderamente importante. Y en tercer lugar, queremos comentar, ustedes tienen el detalle de todas las medidas, simplemente ahora pondremos algunos ejemplos, que colaboran a fortalecer los derechos de los contribuyentes en su relacionamiento con la Dirección General Impositiva. Aquí, por ejemplo, estamos laudando algunas discusiones, en algún caso histórica, vinculadas a temas que hacen a ese relacionamiento entre la Dirección General Impositiva y los contribuyentes. Y lo estamos resolviendo de manera favorable para los contribuyentes. Nos referimos, por ejemplo, a establecer, mediante una norma legal, la obligación de que las clausuras de los establecimientos comerciales solamente se puedan realizar con una orden judicial. O nos estamos refiriendo, por ejemplo, a establecerle de manera legal a la DGI la obligación de que en todos los procesos inspectivos se genere la notificación del acta final de inspección, para darle certezas a los contribuyentes que son inspeccionados, que atraviesan un proceso inspectivo. O, por ejemplo, también nos estamos refiriendo a eliminar la posibilidad de que la DGI, en aquellos casos que traba medidas cautelares, que traba un embargo, una vez pasados los 90 días de trabada esa medida cautelar, eliminar la posibilidad de que la DGI suspenda el certificado de vigencia anual de las empresas, lo cual implica que, además de tener un embargo trabado, tengan la prohibición de comerciar, de importar, de generar su actividad comercial. Por lo tanto, estamos previendo una norma que elimine, en estos casos, en los casos donde se traba una medida cautelar, prohibiendo que se
suspenda el certificado de vigencia anual. Esto va acompañado de otras medidas que ustedes tienen en la gacetilla que les fue entregada y que está también disponible en nuestra página web. Gracias. Bien. Como decía Pablo, a los efectos de tener conocimiento adecuado sobre los detalles de estas propuestas, ustedes las tienen por escrito y además las pueden consultar en la página del Ministerio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de potenciar el clima de inversiones en el país que, por razones que ya hemos comentado, se ha visto un tanto deprimido últimamente. Un clima de inversiones tiene tres grandes componentes. Hoy estamos hablando de uno de ellos, que ha demostrado tener mucha capacidad de estímulo en Uruguay y que esperemos que vuelva a demostrar esa capacidad en estas circunstancias. Esos tres componentes son los que refieren a instituciones capaces de estimular la inversión. Uruguay ha modernizado y especializado sus instituciones en relación a la inversión, tiene un nuevo sistema tributario, tiene una nueva administración tributaria, tiene una red de seguridad financiera, ha puesto en práctica medidas de fortalecimiento del mercado de valores, tiene una oficina especializada de administración y manejo de su deuda pública. Son algunos ejemplos de cómo se construye un clima de inversiones con instituciones sólidas. El segundo componente es este, los estímulos económicos, y en particular los estímulos que utilizan especialmente la herramienta tributaria para estimular la inversión. Y finalmente el orden macroeconómico, sin el cual es muy difícil obtener los resultados que estamos promoviendo. Ese orden macroeconómico que, a partir de una profunda y rica experiencia mundial, nos demuestra que la consistencia que debe existir entre los instrumentos de la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos se conviertan en un pilar de apoyo y sustentación de los otros componentes del clima de inversiones. Vuelvo a repetir, esperamos que estas medidas contribuyan a dinamizar ese clima de inversiones y a través de él volúmenes de inversión más importantes para el país como motor de un crecimiento que también esperemos se acelere en los próximos tiempos.